jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca Donaire. La unidad militar se encuentra cumpliendo con el horario previsto el día. Oficial de Guardia Operativa entrante, capitán de fregata Rodríguez Francisco. Recibido. Continúe. Con la orden del jefe de la Fuerza Naval, contraalmirante Ángel Eugenio Fonseca, inician los ejercicios demostrativos de los marines en las aguas de nuestro lago Solotlán. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua arriba a su 39 aniversario de constitución. El 13 de agosto de 1980 se fundó bajo el nombre de Marina de Guerra Sandinista, como una necesidad de proteger los espacios marítimos nicaragüenses. Desde esta fecha se inició la preparación del cuerpo de oficiales en las academias navales de Cuba, la URSS y Corea del Norte. Posteriormente, en los años 90, se amplió la cooperación de becas con países como México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Suecia. En 1995 pasó a llamarse Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. La lucha para proteger nuestras fronteras marítimas y el combate al narcotráfico y al crimen organizado ha sido constante. Nosotros hemos venido luchando dentro del marco de la estrategia del muro de contención. Somos el primer anillo en que estamos ahí para enfrentar este ilícito, esta amenaza, y hemos tenido éxito. Le hemos cortado nuestro espacio marítimo para que no transiten, hemos capturado narcotraficantes, hemos capturado droga, hemos capturado narcolancha y prácticamente lo hemos le hemos cerrado nuestro espacio marítimos y lacustre, por supuesto, porque también tenemos nuestras unidades en ambos lagos y ríos. La Fuerza Naval trabaja incansablemente en la modernización de sus tropas y medios para una mejor defensa de nuestros espacios marítimos. En junio de este año, el Ejército de Nicaragua inauguró dos unidades de superficie corbeta, Soberanía 1 y 2, destinadas a cumplir misiones de defensa de nuestra soberanía en el Mar Caribe. Hoy en día, como Fuerza Naval, tenemos la capacidad de darle seguridad a esa frontera. Contamos con embarcaciones nuevas, contamos con dos corbetas que fueron recientemente adquiridas, contamos con lanchas patrulleras recientemente repotenciadas, lanchas interceptoras también recientemente adquiridas, con el apoyo de diferentes gobiernos pues, que trabajan con nuestro país. También el personal nuestro se ha capacitado en el empleo y uso de esos medios y la preparación intelectual. Poco a poco, las mujeres con toda la determinación vienen ocupando espacios dentro de esta dependencia del Ejército de Nicaragua y se sienten orgullosas de servir al pueblo nicaragüense, por muy duras que sean las tareas que se les asignen. Es un orgullo para mí cumplir las actividades igual que los compañeros, porque como somos mujeres, en las capacidades físicas tenemos menos capacidades, ¿verdad? Pero eso no implica que dejemos de cumplir alguna misión o algo. Y el orgullo de ser mujer es mayor, pues, los logros que tenemos al salir exitoso de alguna misión en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de armas, lucha contra la pesca ilegal en caso del Golfo de Fonseca. Pero mi mayor orgullo de ser mujer y ser parte de la Fuerza Naval es que somos de las primeras promociones de mujeres. Es bastante fuerte, pero como siempre, somos una unidad, una fuerza bien unida, entonces estrechamos cooperación, unión y siempre dándonos ánimos unos a otros para que logremos hacerlo, porque quizás se mire difícil, pero sí lo podemos lograr. Son cosas nuevas que hacemos, pero nos orgullece hacerlo, por lo que estamos aportando a la estabilidad de nuestro país, a la seguridad y al legado que nos han venido dejando nuestros héroes.
La Fuerza Naval juega un rol indispensable en la seguridad de nuestros puertos marítimos, por lo que Nicaragua es considerada a nivel internacional como el tercer país con los puertos más seguros después de Estados Unidos e Israel. Nuestra Fuerza Naval, sus tropas, componentes, clases y auxiliares seguirán navegando en el ejemplo de nuestros héroes y mártires, anclados en la conciencia de servicio al pueblo y a la patria. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro.